Como ya saben, el día de ayer tuvimos la llegada de una nueva actualización donde principalmente Fortnite se encargó de introducir el contenido y archivos necesarios para realizar un evento final en esta temporada. Sin embargo, también Fortnite publicó un pequeño teaser en la cual se nos revelaron un montón de skins que van a terminar posiblemente para el próximo pase de batalla. Pero, ¿qué pasó con los archivos del evento? Porque claro, si el día de ayer tuvimos una actualización para que se introduciera todo eso y hasta el momento no se ha filtrado nada, pues qué actualización tan más pedorra, ¿no? Pues hombre, déjame te digo una cosa muy importante. En las últimas horas ya se han podido revelar las primeras filtraciones de los archivos nuevos que implementaron el día de ayer durante la actualización. Y estos archivos son obviamente del evento. Por lo tanto, en este video es mi deber informarte que te voy a compartir filtraciones del evento final de esta temporada. Filtraciones que son muy buenas y que por supuesto, no por saberlas te van a arruinar la experiencia, sino al contrario, te van a llenar de hype porque por fin vas a saber un montón de cosas que hasta la fecha no te hacían sentido, pero gracias a estas pruebas que te voy a enseñar, vas a decir, ah, mira, con razón pasa esto o con razón está pasando esto, ¿verdad? Así que pónganse muy cómodos y prepárense porque esta información es completamente fresquecita. ¡Empecemos! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si quieres comprarte algo de la tienda o el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código ENDER7 en la tienda de Fortnite. Y si me mandas fotos de tus compras por Twitter, podrás aparecer en un futuro video, tal y como estas personas lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y continuemos con el video. A ver, una de las cosas que hasta la fecha no nos hacen mucho sentido es el por qué la nueva skin de Marshmallow que ya se filtró de hace bastantes días atrás, Fortnite dijo que llegaría hasta el final de este evento de Fortnite Mars. Sin lugar a duda podemos tener mil y un teorías al respecto, como por ejemplo, a lo mejor es porque quieren lanzar esta skin justamente el día de Halloween, o a lo mejor es porque como es una fusión de skins, posiblemente de la introducción a la próxima temporada que también tendrá temática de un montón de fusiones de skins. Pero estas teorías obviamente son simplemente teorías. Lo que se ha filtrado en las últimas horas gracias a esta nueva actualización del evento es que al parecer durante este evento final tendremos nuevamente un concierto de Marshmallow. Sí, brother, así como lo oyes, tal cual y como ocurrió en el capítulo 1 de Fortnite. No sé quién de aquí se acuerda de ello, pero si jugaste en aquella época, hubo una temporada, no recuerdo si fue la 6 o 7 más o menos, donde Marshmallow hizo un concierto en pleno mapa de Fortnite. Y fue el primer concierto de toda la vida de Fortnite, De hecho, es un concierto muy cutre, muy sencillito y que fácilmente fue superado por el concierto de Travis Scott o por el concierto de Ariana Grande, etcétera. Sin lugar a duda, Marshmallow se lleva la premisa en dar un concierto dentro de Fortnite, pero no por eso significa que sea el mejor, sino al contrario, es uno de los peorcitos y se recuerda con mucho cariño simplemente porque fue el primero. El caso, todo parece apuntar a que esto ha afectado mucho a Marshmallow, porque quieras o no, brother, cuando tuvimos eventos posteriores al de Marshmallow que eran muchísimo mejores, como por ejemplo el de Travis Scott, mucha gente empezó a criticar el concierto de Marshmallow, porque claro, no había punto de comparación de uno y otro, brother. O sea, eran cosas completamente distintas. Y quieras o no, Marshmallow se enteró de esas críticas, de esas burlas sobre todo, y no dudo en que Marshmallow haya estado hablando con Epic Games diciéndole, oigan, hay que sacar otro concierto, pero ahora sí un poquito más potente, que tenga más gráficos, y seguramente estuvieron hablando de eso durante varios años. Y hoy por hoy, gracias a esta nueva actualización, ya se ha podido filtrar que en algún dado momento de este evento final, que como te dije, muy posiblemente ocurrirá este próximo 1 de noviembre, en algún dado momento vamos a ir a un concierto de Marshmallow. No sabemos si será uno completamente nuevo con nuevas animaciones o si viajaremos al pasado a visualizar el concierto que hubo en el capítulo 1. Sin embargo, durante unos cuantos segundos por lo menos, estaremos en un lugar donde podremos visualizar el concierto de Marshmallow. Y que al parecer algo tendrá que ocurrir con ese concierto que estará ligado a que nosotros regresemos al capítulo 2.
Mi teoría es que posiblemente nosotros viajaremos a través del espacio y tiempo, quizás gracias al punto cero que se revelará en este próximo evento final, y en uno de esos viajes o uno de esos portales que se abrirán, posiblemente viajemos al pasado donde el concierto de Marshmello ocurrió, y quizás ese concierto lo podremos visualizar durante unos cuantos segundos. Es lo que a mí se me ocurre. Posiblemente estoy muy equivocado y a lo mejor sí tenemos un concierto de unos 2 o 3 minutos, muy similar al evento final del capítulo 4 del año pasado, donde no sé si se acuerdan, pero tuvimos un evento de Eminem que duró bastantes minutos. Así que puede ser posible que también en esta ocasión ocurra algo similar. Pero eso sí, independientemente de la duración de este nuevo concierto de Marshmello, está confirmadísimo que Marshmello va a llegar en algún dado momento durante este evento. Por eso es que Marshmello está siendo guardado hasta el final de este evento de Fortnite Mars, que posiblemente podría ser el día 31 de octubre cuando salga su skin, o a lo mejor y sale el día 1 de noviembre. Eso sí, nadie lo sabe, pero eso explica muchas cosas del por qué Fortnite dejó a Marshmello hasta el final. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te emociona nuevamente presenciar un evento de Marshmello dentro de Fortnite? A mí sin lugar a dudas sí, porque cuando ocurrió el primero yo me lo perdí, porque no me enteré cuándo iba a llegar y todo eso, y hombre, de plano no lo vi, en verdad. Fue uno de los pocos eventos que me he perdido en la historia de Fortnite. Ahora, ya estamos hablando sobre el tema de lo que ocurrirá en el evento y todavía no hemos hablado sobre todo lo demás importante de cuándo comenzará la cuenta regresiva y todo eso, brother. Lo cual me pasé de lanza un poquito, una disculpa. Pero bueno, resulta ser que se ha filtrado que la cuenta regresiva podría aparecer en cualquier momento a partir de ahora. A lo mejor cuando estás viendo este video, la cuenta regresiva ya se encuentra disponible dentro del juego. O a lo mejor y no, a lo mejor se encuentra disponible mañana o pasado mañana como mucho. Pero en sí, como mucho, la cuenta regresiva debería aparecer pasado mañana lunes. Y eso es una exageración, No creo que se demore tanto en aparecer. Ahora, ¿cuándo ocurrirá el evento? Pues según los grandes filtradores, hasta el momento que estoy grabando este video, la gran mayoría de ellos opinan que posiblemente este evento ocurrirá el día 1 de noviembre. ¿Pero por qué hasta un día antes de que comience la nueva temporada? Pues muy simple, porque este evento, una vez que finalice, no podremos jugar Fortnite durante muchas horas. Según las recientes filtraciones, ¿ok? A la hora de la hora, Fortnite es el que decide todo esto, pero según las recientes filtraciones, acabando el evento entraremos en una especie como de mantenimiento, no se podrá jugar Fortnite en ningún modo de juego, y por lo tanto es importante que ustedes sepan esto para que no se vayan a asustar por si es que nunca han vivido una experiencia algo tal que así. Pero sí, chicos, en resumidas cuentas, una vez que finalice este evento final, según los grandes filtradores, no podremos jugar Fortnite durante al menos unas 6 horitas, porque al día siguiente, 2 de noviembre, en la madrugada comenzará la nueva temporada del capítulo 2 Remix. Así que espero esta información les sirva por si es que acaso nunca han tenido esa experiencia de jugar un evento que no les permita jugar Fortnite una vez que finalice. Ahora, durante este evento final del capítulo 5 pasarán varias cositas en el cielo, cositas que hasta el momento son un poquito misteriosas y completamente nuevas. Pero, ¿qué cosas pasarán en el cielo? ¿Acaso entrará una nave espacial voladora a través del espacio hasta nuestro mundo? ¿O acaso el cielo cambiará de color? ¿O en sí qué es lo que va a pasar? Pues bueno, según las más recientes filtraciones, durante un momento, mientras esté ocurriendo este evento, aparecerá una especie como de graffiti que caerá desde el cielo, y el cielo cambiará de color como rojizo, así como lo estás viendo en esta imagen. Cabe recalcar que aún no se ha podido filtrar al 100% el cómo se verá la animación, pero sí se ha podido filtrar que el cielo por lo visto se verá como de color rojizo, como lo estás viendo ahora mismo, como si fuera un cielo de sangre, y en algún dado momento empezarán a aparecer varios grafitis en el cielo, algo así como lo estás viendo ahora mismo. Si te fijas bien, este es un pequeño ejemplo del cómo sería ver grafitis en el cielo de Fortnite, y lo curioso es que ese graffiti o esos grafitis que aparecerán durante el evento aún no han sido desencriptados. Por lo tanto, es bastante misterioso qué figura o qué cara se va a mostrar en el cielo cuando aparezca dicho graffiti. Pero sí, chicos, en resumidas cuentas, aparecerá uno o más graffitis en el cielo que posiblemente nos muestren varios símbolos de lo que se avecina en la próxima temporada. A lo mejor uno de esos símbolos tendrá algo que ver con la nueva skin de Meowth Midas que ya se filtró y se ha confirmado en las últimas horas. ¿O ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que empezarán a aparecer graffitis en el cielo en algún dado momento? Ahora, hace un momento te platiqué que durante este evento, una vez que finalice, el videojuego de Fortnite entrará en mantenimiento durante muchas horas, así imposibilitándonos el poder jugar este maravilloso juego. ¿Pero por qué? ¿Por qué simplemente cuando acabe el evento no seguimos jugando partidas hasta que esperemos que comience la próxima temporada? Pues bueno,
La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Se ha filtrado que todas estas ubicaciones que estás viendo en este video serán afectadas durante el evento. Serán afectadas de mayor o menor forma, pero se podría decir que a lo mejor más de alguna de estas será completamente destruidas y por lo tanto las volverá injugables. Pero Ender, ¿qué tiene que las ubicaciones sean destruidas? Eso no las vuelve injugables. Sí, amiguito, pero recuerda que las ubicaciones dependen de los cofres y el loot que podamos encontrar ahí. Ahora imagínate si de pronto en una ubicación aparece un cráter enorme por alguna explosión durante el evento y eso hace que se retiren la mayoría de los cofres, casas, loot, árboles, piedras, materiales, en sí lo que sea. Eso hará que prácticamente la ubicación sea muy poco rentable para poder caer ahí y jugar. Por lo tanto, afectaría muchísimo a las partidas que las ubicaciones completamente destruidas se conserven dentro de Fortnite una vez que finalice el evento. Y de hecho, si te fijas bien en este video, podemos darnos cuenta que muchas ubicaciones del actual mapa de Fortnite capítulo 5 serán afectadas de mayor o menor forma. Entonces imagínate, brother, si el 50% de las ubicaciones actuales del mapa terminan siendo destruidas, hombre, eso afectaría demasiado el gameplay de este grandioso videojuego. Así que por esa sencilla razón es que no podremos jugar Fortnite una vez que el evento acabe. Es una lástima, pero así lo ha decidido Fortnite y así es como se ha podido filtrar. Muchas ubicaciones serán destruidas, principalmente las nuevas ubicaciones de Marvel que llegaron en esta temporada, pero también otras ubicaciones que no tienen nada que ver con Marvel y simplemente fueron implementadas desde el evento de Fortnite Mars también serán afectadas negativamente por algo que pasará durante el evento. Aún no sabemos qué. No creo que vaya a ser un meteorito, pero sí puede ser más de alguna explosión o algo que ocurra dentro de la isla. Recordemos que por lo que se sabe, en esta ubicación donde luchamos contra Doctor Doom hace un par de semanas atrás, al parecer se empezará a romper o a agrietar el suelo poco a poco, haciendo que se nos revele algo que se encuentra ahí debajo oculto. Ese algo lo más probable es que sea el punto cero, según las más recientes filtraciones. Y este punto cero probablemente empezará a hacer desmadres en el espacio y en el tiempo, y muy posiblemente gracias a él es que lograremos viajar de regreso al capítulo 2 a partir del mes de noviembre. Así que chicos, si el punto cero volviera durante este evento, las posibilidades son ilimitadas y es por esa sencilla razón que quizás podríamos viajar al pasado o inclusive al futuro. Pero una cosa sí es cierta, gracias a ese artefacto, ya sea el punto cero o algo más que desconocemos que hasta el momento no se ha podido filtrar, es que durante un momento dado viajaremos hasta un concierto de Marshmello. Y quién sabe, a lo mejor también durante el evento puede llegar a haber un momento en el que viajemos a algún evento de Marvel anterior o algo por el estilo. Porque recuerden que el casco de Galactus que se encuentra hoy en día afuerita de la isla es bastante misterioso y yo creo que tiene muchísimo potencial. Así que puede ser posible que veamos algo relacionado con Galactus durante este evento. O a lo mejor y no, simplemente los de Epic Games decidieron que el casco de Galactus iba a estar ahí como mera decoración y ya está. Pero esperemos no desaprovechen esta oportunidad y que ahora sí Galactus vuelva de alguna forma u otra. Sería algo epiquísimo de ver y en especial para todos aquellos que se perdieron el evento de la primera temporada de Marvel en el capítulo 2. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Fortnite sí hará algo con Galactus durante este evento final o creen que desaprovecharán esta grandiosa oportunidad? Coméntenlo. Ahora, ya vimos qué podría llegar a ocurrir durante el evento final, o mejor dicho, todas las filtraciones que tenemos hasta el momento de este evento final. Pero, ¿qué hay sobre el próximo evento? Ender, ¿no crees que es muy pronto para hablar sobre el próximo evento de la próxima temporada? Sí, brother, pero aún así déjame te digo que desde ya, ya hay filtraciones de el próximo evento de la próxima temporada. Que en teoría, este evento también debería de ocurrir como por el día 1 de diciembre. Y ese evento final del capítulo 2 Remix debería dar paso, o mejor dicho, sería la introducción para el capítulo 6 que comenzará oficialmente el día 2 de diciembre. Así que prácticamente tendremos muchísimo contenido en todo este mes, en parte también del mes de diciembre, y bueno, prácticamente el contenido de Fortnite no dejará de existir, al menos durante todo este año. El caso, ¿qué pasará en el evento final del capítulo 2 Remix para que pasemos el capítulo 6? Pues bueno, según las recientes filtraciones oficiales, durante dicho evento veremos el resurgir de la máquina de Midas, que para los que no sepan, esa máquina en los archivos del juego cuando apareció por primera vez en el capítulo 2 se llamaba máquina Doomsday o máquina del día del juicio final, y prácticamente esa máquina la pudimos ver en muchas ocasiones, principalmente en un lobby del juego del capítulo 2. Pero después tuvimos un evento
momento, la temporada 2 del capítulo 2, donde pudimos ver cómo esta máquina surgía debajo de la tierra y se elevaba por los aires, haciendo que empezara a salir una especie como de rayos de su interior. Estos rayos eran disparados hacia alrededor con la intención de detener la tormenta. Sí, esa típica tormenta de Fortnite, en la cual hace que las partidas tengan un límite de tiempo. Pero, ¿por qué esta máquina estaba haciendo esto? ¿Y quién construyó esta máquina? Pues bueno, si no jugaste en aquella época, seguramente nunca te enteraste que esta máquina fue construida inicialmente por Midas, con el propósito de detener la tormenta y así evitar que el bucle repetitivo de las partidas de Fortnite Battle Royale siga existiendo, para que así todos pudiéramos escapar de este bucle y que las skins de nuestros personajes fueran libres. Básicamente, Midas era una especie de salvador muy adelantado para su época, que por desgracia en su momento no lo dejaron funcionar, es decir, la máquina que él fabricó no funcionó del todo, fue saboteada y hizo un desmadre. Pero en sí, desde un principio, esa máquina se encargaría de intentar detener el ciclo de la tormenta de Fortnite y, por lo tanto, que todos nosotros como jugadores de Fortnite pudiéramos escapar de ese bucle repetitivo de que una vez que el ciclo de la tormenta cierra, inicia otra partida y así sucesivamente. Entonces, las más recientes filtraciones parecen apuntar a que dicha máquina va a regresar para el próximo evento y esta vez regresará con algunas modificaciones más poderosas para que ahora sí pueda cumplir su cometido o su propósito que tenía desde el capítulo 2. Pero Ender, ¿qué pasaría si ahora sí la máquina Doomsday logra destruir la tormenta y logra hacer que nosotros podamos escapar del bucle de las partidas de Fortnite Battle Royale? Pues muy simple, lo que haría es que en el capítulo 6, que comenzará en diciembre, se implementarán nuevos modos de juego. Uno de ellos, de los cuales se cree que va a ser implementado para aquel entonces, es el modo de juego del mundo abierto, de la cual ya se filtró desde hace varios años atrás, y que va a ser un modo de juego al estilo de Minecraft, pero obviamente con texturas y animaciones de Fortnite y con cosas originales de Fortnite. Pero básicamente, imagínense un Minecraft versión Fortnite con encantamientos, monstruos gigantes y un montón de aventuras. Algo así como el modo de juego de Lego, pero más con apariencia de Fortnite en vez de Legos y cubitos y todo eso. Obviamente, quizás ese modo de juego no va a ser el único que va a ser introducido a finales de este año. A lo mejor se han introducido otras cosas más que tengan que ver con el punto cero y todo ese tipo de cosas, pero por el momento es todo lo que se sabe. Así que esta vez Midas tomará venganza e intentará reconstruir su máquina Doomsday y muy probablemente ahora sí logrará su propósito que tenía desde el capítulo 2. Fíjate, después de más de 3 años, puede ser posible que ahora sí cumpla su propósito. Así que un aplauso para ese Midas que nunca se rinde y que a pesar de que se volvió un meme con los años, gracias a Jorge Isaac, pues aún así él va a hacer todo lo posible por retomar su popularidad y traer un gran cambio consigo a Fortnite a partir del capítulo 6. Así que chicos, prepárense porque sin lugar a duda los eventos finales que están por ocurrir van a ser increíbles y cada uno de sus eventos traerá consigo un nuevo comienzo para Fortnite. ¿Ustedes por cuál evento están más emocionados? ¿Por el evento final de este capítulo 5 o por el evento final del capítulo 2 Remix que ayudará a que comience el capítulo 6? Coméntalo. Así que chicos, les doy las gracias por llegar hasta el final de este video. Y si quieres ver otro video de noticias y filtraciones de Fortnite, dale click a cualquiera de los que están apareciendo en pantalla ahora mismo.